Pasado mañana se completará el cronograma electoral municipal dentro del área de cobertura de Canal 2 con comicios en cuatro localidades. La más importante por la cantidad de votantes es Ballesteros, donde están habilitados para concurrir a las urnas 3.457 vecinos que podrán sufragar en la Escuela General San Martín. Allí se presenta a la reelección el actual intendente Orlando Brusa, bajo la sigla de la Unión Vecinal Federal. También se postulan Javier Arbarelo, de Unión por Córdoba, René de Quimpe, que representa a Juntos por Córdoba, y Julio Kiel, de Córdoba Podemos. Muy cerca de allí también se elegirán autoridades municipales en Ballesteros Sud. Están habilitados para votar 680 ciudadanos. La actual intendente de la Unión Vecinal Federal, Carolina Jara, competirá con José Luis Palau de Juntos por Córdoba. Los puestos de votación están instalados en la escuela Julián Aguirre. Otra localidad donde habrá comicios comunales es Monteleña. 499 empadronados tienen destinada para sufragar la escuela Domingo Faustino Sarmiento. Pese a lo pequeño de la población, hay cuatro candidatos a la Intendencia. La actual jefe municipal, Roxana Agastelo, de Unión por Córdoba, Claudio Villalón, que representa a Córdoba Podemos, Liliana Bomone, de Colina, y en nombre de Juntos por Córdoba lo hace Alicia Centurión. Ya fuera de la Ruta 9, en el norte departamental, Sintra también irá a las urnas para definir sus autoridades municipales por cuatro años. Están habilitados para emitir su voto 1.327 pobladores que deberán concurrir exclusivamente al Instituto José Manuel Estrada. El actual intendente Héctor Hugo Moneto de Unión por Córdoba competirá con Karina Bernardi de Juntos por Córdoba y Diego Incataciato con la boleta de Córdoba Podemos.